proceso que he llevado para lograr este resultado ha sido un paso a paso de aprendizajes. Aprendizaje en el arte digital, aprendizaje en el arte clásico, en el arte contemporáneo, y todo esto se me ha unido en una propuesta en la que voy encontrando una identidad. Muchas veces parte desde una idea que no es mía. En otras ocasiones surge el concepto desde mi iniciativa. A partir de una idea, renovarla y modificarla como a mi consideración, y hago una propuesta nueva. Es parte esencial de las obras es el color. El color cuenta y nos da un montón de contenidos para cada obra. En este caso es escala de grises, no me pareció necesario meterle color. En otros casos creo que es fundamental porque alimenta el concepto de cada obra. Yo desde hace mucho tiempo he sido publicista y me gusta la profesión, pero cada vez me he trasladado a otros campos. Siempre estamos contando algo. En este caso, a veces cuento cosas para mí o para quienes quieren tener una obra. Me ha gustado mucho la figura humana y he aprendido técnicas independientes al arte urbano, como el carboncillo, el óleo, el acrílico. Técnicas clásicas, pero que realmente han sido de vital importancia para esta creación de obras urbanas, como el arte digital. A más píxeles, mucho más resolución. Eso mismo hago yo. Comienzo con una imagen prácticamente desenfocada y comienzo a darle resolución. Obviamente, cada vez que uno va haciendo una obra, se va especializando más y va entendiendo cómo poder optimizar más el tiempo y ser mucho, mucho más eficaces y seguros. El Octopus Vivacius fue una obra que hicimos en un centro comercial de Barranquilla. Hicimos una línea diferente, una propuesta, donde podíamos utilizar aguadas, utilizar como recurso la ilustración clásica, que es con tramas, y los efectos actuales del arte urbano. Esa fue una de las obras más grandes que hemos realizado hasta el momento. El arte yo creo que va mucho más allá de arte urbano o arte de sala o arte de galería. Creo que ese es el reto de un artista, encontrar cada formato como una oportunidad de expresión. Y próximamente podemos hacer una obra en 3D, con un efecto 3D, porque es una esquina. O vamos a hacer una intervención donde todos los ángulos son muy quebrados y que queremos que se vea una forma bidimensional. Creo que eso es lo que también construye un artista. Cada reto lo hace crecer mucho más.